Yo creo que sí fue un poco fantaseada por quién, no lo sé, el peso de la candidatura de Carlos Cantero. Y yo creo que los criterios que ahí se aplicaron para evaluar su candidatura no fueron los correctos, quizás hubo un poquito una lectura errónea, porque en los hechos tú puedes ver que no despierta pasión tampoco esa candidatura. Además, la pelea, la rivalidad que existía con Katy San Martín, la eventual core que podía ir candidata, además les convenía a los dos. Yo creo que la desaparición, el hecho que ella declare que no va a ir de candidata, la afectó a ella, porque ella no aparece más en la palestra Claro. pública, mucho menos, pero también le afectó a él, porque todo el mundo se concentró en él y empezaron a pegarle a él. Y él, la respuesta que le entrega Republicano, diciéndole que 40 años no hizo nada, eso es una respuesta a una declaración que él dijo donde hacía llamada a la unidad. Claro. Y pidiéndole a Republicano, y quizás fue tomado como una especie de soberbia, que baje su candidato porque yo voy. Claro. Y ahí los tipos salieron. Y eso es el resultado de comunicarse por prensa. Sí. Y ellos respondieron por prensa dañando la imagen del candidato Carlos Cantero en esta oportunidad.